Este video es patrocinado por Ultra Sports. Tenemos todo el equipo para tu equipo. Cuando él defendía, o pasaba el balón, o pasaba el jugador. Los dos juntos, nunca. Hablemos del Cuchillo Herrera. Efraín Herrera González nació un 28 de septiembre de 1959, dejó la carrera de educación física y su sueño de ser guitarrista para dedicarse por completo al fútbol y así emigraría a León, Guanajuato para debutar en el año de 1978 con el club Curtidores. Defensa central, muy duro, tal vez hasta sucio, su apodo del Cuchillo se lo dio un locutor de radio, el cual lo elogió diciendo que robaba balones como cuchillo en mantequilla. Jugó para los clubes Atlas, América, Necaxa, Toluca y Pachuca. Cuando llegó al Club América fue titular indiscutible, ganándose su lugar por su fiera marca a los atacantes. Y como lo dijo el mismo Cuchillo Herrera, en el América me enseñaron a ser campeón. ¿Y cómo contradecirlo si en dicho club logró 2 campeonatos de primera división y 2 de campeón de campeones? Pero aún el fútbol le tenía a Efraín muchas satisfacciones. El Cuchillo llega a los Rayos del Necaxa, llamados los Desechos del América. Pero nadie podía imaginar que ese equipo se convertiría en el equipo de la década, con compañeros como Alex Aguinaga, Beto Aspe e Ivo Basay, entre otros, marcaron toda una época en el fútbol azteca. El Cuchillo se coronó con los Rayos como campeón de primera división, campeón de campeones y campeón de copa. En su último club, el Pachuca, el cual venía de la división de ascenso, también se logró llegar a la primera división, jugando solamente 12 jornadas. Y en un partido Pachuca contra Atlas, el Cuchillo le ganó un balón al que hoy conocemos como el Kaiser mexicano, Rafael Márquez, quien le dio un jalón de camiseta, cosa que molestó al Cuchillo, el cual le dio un par de puñetazos a Márquez, por lo que fue expulsado. Y al ir caminando rumbo al vestidor, Efraín empezó a recordar toda su carrera, tomando la decisión en ese momento de retirarse tras 20 años, 450 partidos y 4 goles anotados. Su férrea marca también lo llevó a ser seleccionado nacional, pero jamás pudo disputar un mundial, primero por sus lesiones y cuando estaba listo para el mundial de Italia 90 por el tema que todos conocemos de los cachirules. Después de su retiro se ha dedicado a las visorías, a descubrir nuevos talentos, fue comentarista de televisión y también ha formado parte de algunos cuerpos técnicos, así como también fue director técnico de los Xolos de Tijuana un año antes de su ascenso definitivo de dicho club. Ese fue el Cuchillo Herrera. Si te gustó el video te invito a que te suscribas, a que compartas este contenido, regálame un like, lo cual no te cuesta nada y a mí me ayuda bastante. También es momento que des clic en la campana para que te lleguen las notificaciones cada vez que subo un video. También es momento que dejes en la caja tu comentario, ¿qué recuerdas del Cuchillo Herrera? Mi nombre es Juanch y estamos en contacto.